que es una alegría para todo San Antonio, no solamente para esta institución que hoy inaugura esto, ¿no? Es un estadio que se ve muy coqueto, se ve muy bonito, y esto yo creo que ellos se tienen que sentir, las autoridades del Náutico, sentir muy orgulloso de que hoy puedan inaugurar este estadio así en las condiciones que está, porque le da a entender a la comunidad que se está trabajando con mucha seriedad. Y creo que es realmente digno de destacar, máxime que ha surgido de una subcomisión de padres del fútbol infantil, así que te imaginás que aquello que fue, pareció una utopía ya en el año 89 cuando empezamos a trabajar, hoy una subcomisión de padres ha hecho realidad una cosa tan hermosa, ¿no? Este es el ejemplo cabal que necesitamos los sanantonenses para decir que cuando se quiere, se puede. No tengo ninguna duda. Fíjate, Abel, que es una subcomisión de padres que por darle la mejor comodidad a sus hijos, es decir, para trabajando para sus hijos, logra un objetivo como este. Bueno, ¿qué novedades del fútbol infantil, Mario? Bueno, el campeonato sigue, te imaginás que este tipo de hechos nos hacen a nosotros tener más entusiasmo como para estimularlo a los demás clubes para que trabajen por los chicos. Bueno, bien, se está llevando el campeonato adelante, ya los clubes que van a participar del premundialito empiezan a moverse, empiezan a mover las categorías, así que yo calculo que se va a seguir sin ninguna novedad, ¿no es cierto? Sin ningún inconveniente hasta el final del campeonato. Muchas gracias, sí, la verdad que muy contento. Más que nada este era un sueño para mis hijos, como decía, voy para los chicos de los demás del Náutico. Muy contento, quería agradecer a la gente que trabajó. En especial hay una persona que yo quiero agradecer, que si me permitís lo voy a agradecer, que es al señor Noale. Si no hubiera sido por él, esto no estaría terminado. Así que yo, sinceramente, le digo muchas gracias y muy agradecido por todo lo que hizo por nosotros. También, Rubén, hubo un señor que trabajó y mucho. ¿Qué es? ¿Simpatiza o es...? Distinguido por esta entidad, como es Raúl Zúñiga con su querido Racing, pero también aportó lo suyo para este predio, ¿no? Sí, sí. La verdad que en estos dos meses que llevamos trabajando, lo he llegado a querer mucho porque es una persona, una que es un trabajador que no te deja nunca a pie, que tenés que estar con él y trabajar y trabajar y trabajar y siempre dice que sí, siempre dice que sí. La verdad que también a él, no sé, para mí ya es como mi viejo, digamos, porque... Si no hubiera estado él, hace dos meses que estamos no hubiéramos hecho nada. Gracias a él y a la gente que vino a ayudar. Lamentablemente me hubiera gustado que hubieran venido más padres, pero bueno, con los que vinieron, demasiado. Ya está listo, ahora no hay que quedarse. Lo que le quiero pedir a los padres es que se sigan arrimando, porque falta muchas cosas para hacer. Tenemos que poner la luz, tenemos que hacer muchas cosas. Así que yo lo que le pido a los padres es que no se alejen y que se sigan arrimando. Más allá de las discusiones que podemos tener, de las no, de los sí, de los no. Pero lo que quiero es que la gente venga y que, bueno, ahí está la vista, las cosas se hacen. Lo importante es eso, hacer realidad el sueño que tenían por allá hace un tiempo atrás y parecía un poco lejano, pero con el constante trabajar y trabajar, hoy es una realidad. Y bueno, una vez más, las felicitaciones para vos y para toda la gente que le puso el hombro a este complejo. Bueno, Abel, muchas gracias y quería nada más que reiterar a la gente que ayudó a esto, muchas gracias y lo seguimos esperando para que sigan colaborando, ¿no? En primer lugar, agradecer por la invitación que tuvieron las autoridades de la subcomisión del fútbol del Club Náutico. Y agregar simplemente que, bueno, esto es un esfuerzo de todos los padres que han trabajado acá y que vemos que trabajando por el deporte, los padres, los chicos, los dirigentes, en todo sentido, se pueden obtener logros muy interesantes y creo que este es el camino a seguir. No solamente para el fútbol infantil, sino para el fútbol mayor, para el básquet y para otras... para otras disciplinas deportivas que en San Antonio están pasando no por el mejor momento.
Hace un par de días atrás en Viedma, cuando nos encontramos, hay una propuesta, o al menos nos brindaste una propuesta para la afición deportiva sanantoniense. ¿Sigue vigente? ¿Hay deseos en vos en este momento de brindársela a toda la comunidad o ese tiempo de tenerla por ahí debajo del pie para después largarla? No, recién justamente vos veías que estábamos un grupo reunido charlando de este tema. Estaba el director de deporte de la municipalidad que concuerda con nosotros en la idea, ¿no? Una propuesta, poner ninguna propuesta en firme. Estaba la gente del Club Ferro que también asiente con la cabeza muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo o diciendo, y creo que va a llegar el momento en pocos días más de que tengamos una convocatoria amplia a toda la dirigencia deportiva de los clubes, a las instituciones, a las ligas, para ver qué hacemos con el futuro del deporte sanantoniense en todo el sentido, ¿no es cierto? De ahí vamos a sacar conclusiones. Realmente el deporte en San Antonio tiene que crecer, y creo que la mejor manera es aunar esfuerzos, y para eso creo que debemos trabajar todos juntos.